Muy bien, nos ponemos entonces de pie para dar comienzo en esta noche y así dice la Escritura, dice, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer sus pactos. Mis ojos están siempre hacia Jehová porque Él sacará mis pies de la red. Señor, y en esta noche agradecemos, oh Dios, la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí, Señor. Y saber, oh Dios mío, que tú, oh Dios, tienes cuidado de nosotros. Señor, cuánto, oh Dios mío, necesitamos de ti, oh Dios. Señor, toda una semana sin podernos ver y poder, oh Dios mío, escuchar tu palabra. Quizás sí la leímos, sí la estudiamos. Pero en esta noche, oh Dios mío, tú habrás de abrir nuestros corazones y ahí ministrarnos a nuestro espíritu, a nuestra alma, que tanto necesita de ti, Señor. Oh Señor, tenemos hambre y sed de justicia. Nuestros corazones desean tu palabra, Señor. Y queremos en esta noche, oh Dios mío, exaltarte, glorificarte. Señor, ponerte en el lugar de honra que tú solamente mereces, Señor. Y así que abre nuestros corazones, Señor, y enséñanos, oh Dios mío, a vivir en esa intimidad contigo, Señor. Gracias por todos los hermanos que en esta y hermanas que en esta noche están aquí, que nos acompañan. Permito, Dios mío, que tu palabra sea expuesta y salgamos de aquí edificados y diferentes, porque tú nos visitaste, Señor, por tu gloria y honra, y por tu gracia y por tu amor, Señor. En esta noche, oh Dios mío, agradecemos tu presencia en nuestros medios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Jesús. Hemos venido a buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a iniciar este tiempo diciéndole al Señor, yo te busco. Thank you.
Adoramos, Señor Jesús, con todo el corazón. Ríndele ese aplauso al Señor. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Te adoramos, Señor, con todo el corazón, porque tú eres bueno. ¿Cuántos saben que el Señor es grande? Él es grande. Vamos a cantarle por su grandeza. Santo.
sostenerte, ni el espacio contenerte, Señor. Eres grande, mi Señor, eres grande, y por todas las edades lo será. No nos ponemos de pie, y entonces vamos a cantar estas últimas canciones. Recuérdense en algo, ¿sabes? Nosotros sí somos una iglesia. Yo no quiero ser una iglesia normal, formal, como si fuera un cajón, un cookie cutter. Yo quiero ser una iglesia que vengamos aquí a rendir la alabanza al Señor. Yo no sé las condiciones de nosotros en esta semana, ni sé qué cosas estuvimos pasando en el día de hoy, pero sí les puedo decir algo: Él es merecedor de toda gloria y de toda honra. Y a veces que yo me propongo en mi corazón decirle, Señor, si tú vinieses hoy, ¿cómo estaría mi corazón de adorarte, de exaltarte, de glorificarte? Y yo quiero que si Dios viniese en esta noche, él viese a su iglesia regocijada en que hemos marchado la buena carrera, hemos caminado el buen camino, y lo único que nos queda es estar con Él por el resto de nuestra vida. Así que cantemos con ese deseo de nuestro corazón. No tienen que gritar, no tienen, con el deseo de nuestro corazón de desconectarnos de lo que pasó durante la semana. ¿Qué pasó esta mañana? Porque si peleé con mi esposo, con mi esposa, que si mi hija no, etcétera. Desconectémonos de todas esas cosas y por un momento dado rindamos nuestros corazones a Dios y digámosle, Señor, tú eres especial para mí. Y en esta noche yo te quiero rendir toda todo lo que yo soy, todo mi corazón, para ti solamente, en el nombre del Señor. Cansados, tal vez con pruebas y luchas, circunstancias difíciles que todos como cristianos pasamos. Este es el momento. Dile al Señor, sumérgeme, Señor. Yo quiero salir de este lugar lleno de vigor, lleno de fuerza, lleno de tu Espíritu Santo. Toma un paso de fe y simplemente alaba y adora a Dios. Y el Señor se va a encargar de lo demás, mi hermano. Vamos a cantarle esta canción. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como sufrir, aunque la
lucha he ganado, mi armadura es desgastado. Vengo a ti, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Gracias, Señor Jesús. Tú eres santo, Señor Jesús. Te adoramos. Te bendecimos, Señor. Vamos a cantarle al Señor un canto más. Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió cuando estábamos en el vientre de nuestras madres. Nuestro nombre nos ha escogido para adorarle, para bendecirle. Me has escogido un adorador, sacerdote del Señor, para alabanza de tu gloria y honor. Desde el vientre, Señor, me has escogido.
Gracias, Señor. Pedimos, Padre mío, que tú nos hables de una manera especial en esta noche. Padre, queremos ser transformados a través de tu palabra, mi Dios. Poder escuchar tu corazón a través de tu palabra, Señor. Háblanos, te pedimos, Dios mío. Inclinamos, Señor Jesús, nuestras vidas. Nos postramos delante de ti en nuestros corazones, mi Dios. Habla lo que gustes, Padre, hablar a nuestras vidas, redarguye, Señor, produce convicción en nosotros, mi Dios. Queremos salir de este lugar transformados más y más, Señor Jesús, a tu imagen, a través de tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Rindo un aplauso al Señor. Amén. Les habla Fernando, Pastor Fernando. Ok. A mí no me gustan mucho las introducciones, pero Pastor Fernando, llevamos por espacio ya casi de 20 años, creciendo juntos y una bendición para nuestra vida y para muchos de nosotros que hemos ido a Cuba. Así que, Pastor Fernando. Llevamos tanto tiempo con el problema este de la máscara que ya... Nosotros no nos es permitido ni quitárnoslo. O sea, ni manejando nuestro propio carro, solo no puedes quitártelo en nuestro país. Pero gracias a Dios que de una forma milagrosa puedo estar acá en este tiempo que ni lo esperábamos. De hecho, hemos pasado 10 meses muy difíciles allá, completamente cerrado el país. Completamente cerrado el país. No solo a viajes ni demás, nos pasamos de ese tiempo, incluso en nuestra iglesia, 2 meses y algo, completamente sellado, o sea, no se podía salir ni a la puerta de la casa. O sea, que estamos hablando de una cuarentena y meses. Y a veces, ahorita recordaba que si hace un año yo le hubiera dicho que iba a entrar alguien a un banco o a cualquier lugar, usted con una máscara, usted me hubiera dicho que estaba loco. ¿Es verdad? Y pensar que todo el mundo tendría que usar una máscara y pensar en el problema de la distancia social y todo esto que sea generado en el mundo que nos ha tocado vivir. Por años hemos estado enseñando acerca de cuánto se están acercando a cada uno de nosotros los tiempos finales. Hasta personas que no creen en estos momentos, si usted le dice, no, el mundo se está acabando. Y todo por las pocas cosas que estamos viendo y cada día se está gestando algo realmente perturbador. Cuando vemos lo que está ocurriendo desde el punto de vista del esquema político mundial, geopolítico mundial, cómo fuerzas del mal se están uniendo en todos los lugares y todas las regiones del planeta para trabajar en función de un solo propósito. Eso me habla a mí claro acerca de los momentos que estamos viviendo. Si yo veo lo que está pasando en Europa, en Asia, en todos lados, y me doy cuenta que es un movimiento en todos los lugares al mismo tiempo. No sé si ustedes saben, hace como 2 semanas el falso Papa, ese hizo un llamado, uno primero a aceptar el problema del matrimonio homosexual. Y realmente después vemos como países como árabes, como los Emiratos Árabes Unidos, un país literalmente árabe, llega y lanza leyes que autorizan que las personas no se casen y vivan juntos, que eso para el mundo árabe prácticamente era una cosa imposible. O permitiendo que las personas árabes puedan consumir alcohol. Piense un momento en esto. Son señales de que hay cosas y todo el mundo se está uniendo en función de un mismo pensamiento. Se está hablando mucho acerca de la globalización y de crear un nuevo orden mundial. Y nunca el universo y nunca este mundo ha estado tan cerca de ese nuevo orden que en estos momentos.
Para muchas personas esto parece algo preocupante, algo perturbador. La Biblia ya nos ha hablado de esto hace muchos miles de años. El Señor nos habló de este tiempo de decepción, el Señor nos habló de este tiempo de engaño, el Señor nos habló de este hijo de perdición que iba a venir a gobernar en este mundo. Este mundo en este momento está clamando por una persona que venga, una persona que resuelva el problema. Le llaman COVID o le llaman cualquier problema, incluso el problema económico que se está gestando. Casi todas las economías del mundo han colapsado y son noticias que usted está viendo todos los días. Y lo que nos preocupa de todo esto es que en medio de esto, esto ha traído en muchas personas una palabra que pudiéramos hablar que se llama desánimo. Hace tan solo unas semanas atrás tuvimos la oportunidad en Cuba cuando comenzamos a visitar a nuestros pastores, hermanos que normalmente nos vemos continuamente y llevábamos casi 2 meses, 3 meses sin vernos mutuamente. Y mientras compartíamos con ellos nos damos cuenta cuán necesitados estaban y cuán desanimados algunos de ellos estaban. Bueno, nos fuimos para las montañas y pasamos un tiempo excepcional en las montañas con un grupo de pastores y tuvimos un retiro con los pastores y fue un tiempo excepcional. Y muchos de ellos testificaban cómo ese proceso de desánimo muchas veces había afectado sus propias vidas. Cuando nosotros vamos y pensamos en esto, orando acerca de esto, ¿qué compartir? Y quiero que le diga una cosa, una de las cosas que he visto también acá es desánimo. Estuve en Florida 2 días. Y he estado en California nada más que desde ayer por la tarde-noche. Y un poco he notado que hay muchas personas que están tan preocupadas y tan perturbadas y tan desanimadas. Dios tiene mucha enseñanza para cada uno de nosotros en su palabra. Pero quería compartir una de ellas en el libro, un libro conocido por todos, un capítulo súper conocido por todos, y quería compartir con ustedes algo en Hebreos capítulo 11. Y Hebreos capítulo 11, si yo le pregunto a cualquier persona de qué se trata Hebreos capítulo 11, cada todo el mundo me empieza, Hebreos 11:1 tiene que ver con la fe y después de la galería de la fe. Pero no porque usted lo sepan, lo voy a dejar de leer. Y voy a leer rapidito. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por las palabras de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora y te damos gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz y, como ella misma dice, es más cortante que espada de dos filos. Háblanos, Señor, a través de ella, Señor. Tócanos, Señor. Transfórmanos, Señor, de acuerdo a tu propósito. Ayúdanos a andar no por vista, sino por fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este capítulo de Hebreos, capítulo 11, comienza hablando quizás con la definición más perfecta que se puede dar acerca de la fe. Y el escritor de Hebreo habló muy claro y dijo: es pues la fe la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera. Así como nuestra vista física, vamos a decir, es el sentido que nos da la percepción y convicción del mundo material en el cual estamos viviendo, eso ocurre con cada uno de nosotros a través de la fe. La fe es ese sentido que nos da la convicción del mundo invisible espiritual en el cual cada uno de nosotros estamos viviendo. Hay muchas personas que cuando bien tienden a hablar de la fe piensan que es algo subjetivo, sin embargo la fe tiene evidencias. No estamos hablando que ninguno de nosotros actuamos en un acto de fe a ciegas y ninguno de nosotros somos ciegos. Nosotros hemos experimentado en cada una de nuestras vidas la presencia del Señor. Muchos de nosotros hemos experimentado ese tiempo de comunión con Dios personal que cambia y transforma nuestras vidas. Me gozo mucho cuando Denis está hablando acerca de lo que el ministerio, que él no representa más que un ministerio, que es lo que Dios quiere que uno haga, y es atender a aquella persona que está en necesidad. Aquella persona que está en más necesidad. Y cuando veo lo que Jesús hizo por aquellas personas al tener compasión del que tenía la necesidad, aun cuando los discípulos y todo el mundo estaban muy preocupados, Jesús los veía como ovejas que no tenían pastores. Jesús les dedicaba tiempo a cada una de estas personas. Nosotros no actuamos a ciegas, actuamos por un trato personal que Dios ha tenido a cada uno de nosotros. Cuando yo veo lo que el Señor ha hecho en una vida que se ha dedicado a la hechicería, a la idolatría, al alcoholismo, a las drogas, lo que sea, y veo el poder transformador de Dios en su vida y lo veo como una persona diferente, me doy cuenta que estoy creyendo en un Dios real y no es algo ficticio. La vista física muchas veces nos produce a nosotros la convicción de las cosas visibles. Pero la fe es aquella que nos permite a cada uno de nosotros ver en aquel orden o aquella dimensión invisible que cada uno de nosotros vive, dimensión espiritual. Aquí me dice el autor de Hebreo que es de lo que se espera, de lo que no se ve. Cuando usted tiene algo tangible delante de usted, por ejemplo, este pie de micrófono, es algo que usted puede ver, algo que usted puede palpar. Y hay muchas personas que nos preguntan y nos dicen: ¿de qué le sirve la fe? Hay muchas personas que le dicen: ¿de qué te sirve la fe? Es algo que no puedes ver, algo que no puedes tocar. Y a mí me gusta decirle a aquellas personas: la fe es mucho, muy contrario a lo que usted crea, no contradice la razón. Va más allá de la razón. Yo pudiera hablarle quizás a esa misma persona de la Biblia y lo que representa como un libro único que aún hoy tiene el mismo poder transformador que cuando fue escrito hace miles de años. Y me gusta hablarle a las personas de los mismos ejemplos que me trae este capítulo 11 de Hebreo para compartir con ellos los testimonios que ahí vienen. Porque la fe permitió a muchas personas del pasado seguir adelante, como todavía sigue permitiendo a personas salir adelante. Dice aquí Hebreos: por la ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hay muchas personas que a través de la fe alcanzaron un buen testimonio, alcanzaron estar a una altura determinada en la cual Dios se complació con cada una de sus vidas. Muchas de estas personas que se presentan en esta lista tienen muchas y diferentes personalidades. Muchos de ellos vivieron en circunstancias completamente diferentes uno de los otros. Pero todos estos que están enumerados en este capítulo tienen una sola cosa en común: fueron personas que tuvieron fe. Y por tener fe, dice que alcanzaron buen testimonio.
Muchos de ellos vivieron en momentos en los cuales habían otras personas a su alrededor que también estaban desalentadas. Muchas personas que quizás pensaron en claudicar, que pensaron regresar atrás o buscar otras posibles soluciones. Y esas personas necesitaban a alguien de buen testimonio delante de ellos. Cuando yo leo la lista de estas personas que están aquí, me doy cuenta que personas que sufrieron incluso por la causa de Dios, pero se mantuvieron firmes en los principios en los cuales ellos habían creído. Y pudiéramos poner ejemplo a José. O pudiéramos poner ejemplo de desaliento a un Abraham y Sara que no habían podido tener ese hijo de promesa, ese hijo que Dios le había dicho que habían tenido. Y comenzaron a pasar los años y comenzaron a pasar los años y comenzaron a pasar los años y ya eran dos ancianitos. Pero Dios es fiel para cumplir cada una de las cosas que promete. Y a la edad que fuera, casi tuvo que resucitar a Abraham y a Sara para que pudieran concebir un hijo. En estos días nos gozamos porque uno de nuestros pastores llevaban 16 años casados. 16 años sin poder tener hijos. Y una de las características que tiene Analie, que yo a cada rato conversábamos y tratábamos de estimularla, es que ella se encontraba como, cuando hablabas con ella, se encontraba siempre con esa cara a veces de tristeza, de angustia, a veces con tristeza y angustia que consume a las personas. Para la gloria de Dios, este año, en medio de la pandemia, en medio de toda esta situación, Sandy y Analía están esperando su primer hijo y acaba de salir esta semana que es varón. Cambió la cara de Analía. Comienza a verse un gozo, comienza a verse siempre en toda la foto, ahora la vemos riendo. Y es que cuando nosotros experimentamos en nuestra vida la influencia de la fe, cuando nosotros comenzamos a experimentar en nuestra vida el Dios en quien nosotros creemos y comenzamos a ver en nuestras vidas el cumplimiento de cada una de las promesas que Dios nos da, eso produce en nosotros no solo aliento, produce también buen testimonio para con los de afuera. De hecho, esto no solo ha cambiado la vida de Analía y Sandy, ha cambiado la vida de la comunidad. La misma gente del Palenque, que es ahí donde tiene la iglesia, toda la comunidad se está gozando. Toda la comunidad no cree y sin darse cuenta, a través de este acto, Dios está tratando con la vida de otras personas. Así que muchas veces nosotros en el lugar donde estamos, muchas veces no nos damos cuenta cuánto nuestra fe puede influenciar en aquellas personas que están a nuestro alrededor. En nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, en nuestra comunidad, en el lugar donde cada uno de nosotros vamos hasta hacer las compras o hacer cualquier cosa. Cuán importante es que cada uno de nosotros como cristianos mantengamos una postura de fe, porque sin saberlo a través de ella estamos alcanzando y dando buen testimonio de lo que Dios quiere que nosotros seamos. La Biblia me habla en el verso 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que fue y lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y podemos nosotros valorar la fe como algo que da entendimiento en un mundo invisible. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. El salmista lo entendió muy claro cuando en el Salmo 33, verso 6, verso 9, bueno, los salmos están llenos de expresiones en las cuales el salmista reconoce a Dios en su carácter creador. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Dice el salmista, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. En Génesis capítulo 1 vemos cómo Dios dice, y sea la luz, y fue la luz. Bueno, en Génesis nosotros vamos a ver cómo Dios, cada una de las expresiones que dijo, eso es lo que obtuvo, porque Él es el Todopoderoso. Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera. Y es por eso que no está usted errado cuando pone la fe en aquella persona que puede hacer lo que Él quiera. Dice aquí la expresión y el propio escritor de Hebreos dice, por la fe entendemos.
Nosotros no vimos el acto de la creación, ninguno de nosotros, quizás lo haya visto en alguna película. Saben que hay muchas de las cosas contemporáneas a través de las nuevas tecnologías y demás, hay cosas preciosas que la gente ha hecho. Y hay un de esos que tiene Ken Ham, que tiene que ver con el creacionismo, cómo Dios creó todas las cosas, un programa precioso, con una tecnología, y parece como si usted estuviera en medio de la creación. Pero ¿sabe qué? Ninguno de nosotros estuvimos en medio de la creación, pero por la fe creemos lo que Dios dice en su palabra. Por la fe nosotros entendemos cada una de las cosas que Dios quiere hablar con nosotros. Por la fe nosotros nos damos cuenta cómo Dios hizo las cosas que se ven de las que no se veían. Nosotros podemos ver la fe desde el comienzo de la historia del hombre, cuando Dios le pide a Abel y a Caín que le den una ofrenda. Dice la Escritura que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe dice que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y le voy a decir una cosa, hay muchas personas y comentaristas, y cuando uno va aquí a este plano, algunos dicen que porque fue que hizo un sacrificio animal. En el plano personal, yo no creo que fuera por sacrificio animal o por nada. ¿Sabe qué? Fue porque ofreció algo realmente de corazón para Dios y lo hizo como para Dios. No creo que a Dios lo impresione mucho lo que nosotros seamos capaces de dar. A Dios lo que más le impresiona es que lo que hagamos por Él es lo hagamos realmente de corazón para Él. Y Abel dice que escogió de las ovejas, de lo mejor de ellas. Y vamos a hablar de la calidad de ofrenda y no por la cantidad, no por el tipo de oveja que ofreció, porque lo buscó que eso. Él quería complacer a Dios. Y Dios vio la actitud de su corazón de devoción hacia Él y eso fue lo que le plació a Dios. Y lo interesante es que el autor de Hebreos, cuando está hablando de esto, eleva a Abel y dice que eso todo lo hizo por fe, o sea, por confianza en el Señor. Dice que por esa fe, dice, alcanzó testimonio de que era justo. Esa era una persona recta, era una persona que quería agradar a Dios, era una persona que quería servir a Dios, era una persona que quería complacer a Dios en todo lo que hacía, y es por eso que ofreció aquel sacrificio. Fíjense si ese sacrificio fue importante, que Dios mismo dio testimonio de ese sacrificio. Dios mismo le agradó tanto ese sacrificio y me gusta, porque cuando el Señor está hablando a Saúl a través del profeta Samuel, le dice, ¿se agrada tanto Jehová de sacrificios y ofrenda como que se obedezca a su palabra? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, no es el hecho del sacrificio del animal, es el hecho de un acto de adoración genuina que salga de nuestro corazón. Ese es el tipo de fe que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Ese es el tipo de fe que Dios vio en Abel y Dios resaltó en Abel. Dice que Dios dio testimonio de sus ofrendas. Sigue aquí los versos 5 y 6 hablándome la fe de otra persona que no se menciona mucho en la Biblia, pero cuando se menciona se habla como si fuera una persona de fe. Es una persona que impresionó tanto a Dios que Dios se lo llevó, que Dios no lo dejó ni ver muerte. Dice la Escritura, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Muchos de nosotros estamos preocupados en este momento, más en el tiempo que estamos viviendo, y muchas personas están preocupadas que si contraemos COVID. Yo creo personalmente que a mí me dio la COVID. Y no quiero compartir usted el testimonio, pero para mí, personalmente, me dio hace mucho tiempo. Por allá por febrero. Omar. Me sentí muy mal, tuve las mismas cosas esas que dicen. Y bueno, gracias a Dios, nada pasó. Tuvimos una hermana de la iglesia, la madre de Maisy, para mí pasó exactamente lo mismo. Estuvo hasta grave, un virus raro, nadie sabía lo que era, cuando aquello no se hablaba ni de COVID en Cuba. Así que yo, ¿sabe qué? Muchas veces estamos preocupados por el COVID. ¿Cuántos están preocupados por el COVID? Levante la mano aquí todos los que están preocupados por el COVID. Si ustedes están con una máscara en la cabeza, que en la cara, es porque están preocupados. ¿Cuántos están preocupados por contraerlo y morir? Levante la mano si es sincero. ¿Todos, no? No todos. Pero bueno, ¿sabe qué?
muchas veces hay cristianos que, y a mí a veces me asombra cómo muchas veces los cristianos tenemos tanto temor a la muerte. Cuando voy a ver lo que Pablo dice acerca de la muerte, dice, para mí el morir es pérdida. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Dijo Pablo que era pérdida? ¿Era algo malo? No, no. Pablo decía que para él el morir era ¿qué? Ganancia. Que para él el morir era muchísimo mejor porque ya íbamos a estar para siempre con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y lo único que él decía, lo único que le preocupaba y lo único que inquietaba y lo único que él quería, dice, yo quisiera estar un poco de tiempo, dice, por servir más a Dios, por ser más útil para Dios. Él estaba preocupado solamente por pasar el resto del tiempo sirviendo y honrando a Dios. Cuando veo a un Pablo diciendo que le preocupaba terminar la carrera y terminar bien, eso es lo que me resta, terminar bien. Y lo veo al final de su ministerio y dice, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, terminé y terminé bien. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Qué cosa más preciosa? Y esa debe ser nuestra única preocupación, hermano. Si nos enfermamos de una cosa o de otra, en estos días uno de nuestros, y quiero ponerle esto para que estén orando por él, uno de nuestros misioneros, un muchacho que apoya una de nuestras iglesias, graduado de nuestro Bible College en la última graduación, contrajo un cáncer, tiene un tumor de Klansky, tiene un tumor en vías biliares, metástasis hepática, tiene metástasis al hígado, tiene metástasis en el páncreas, tiene pelotas de esa de, ya en todos los lugares. Y una de las cosas lindas que está pasando, y usted me dirá, qué lindo tiene todo esto, es ver un muchacho de fe, 39 años, un muchacho de fe, honrando, buscando de Dios, y listo para partir en el momento que Dios lo quiera. Cuando la Biblia me habla de Enoc, me dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Es un hombre que andaba con Dios hasta el punto de que Dios dijo, este es mi amigo. Este es alguien que yo quiero para mí. Este no lo voy a dejar pasar ni por él, ni por ese momento. Estamos viviendo momentos finales. Sabemos que estamos viviendo momentos finales. Viene un momento difícil y quizás a alguno nos toque ser martirizado. Y le digo nos toque porque yo tengo la convicción que me puede tocar. No estoy hablando de algo especulativo, no estoy hablando de algo que a lo mejor es sí o no. Yo tengo casi la convicción de que nos puede tocar. Pero ¿sabe qué? No me preocupa. Porque sé que el día que parta de este mundo, cuando cierre los ojos y los abra, los voy a abrir en la presencia de mi Señor. Y Enoc tuvo la bendición, que no tuvo que pasar por esto, como muchas veces la iglesia cuando sea levantada no va a tener que pasar por esto. Imagínese usted que el Señor viniera ahora mismo. Hay muchas personas que están preocupadas por lo que dejen este mundo, que se quede todo en este mundo. Estoy loco porque suene la trompeta y lo único que me preocupa es que más vidas se salven. O sea, no quisiera que sonara la trompeta por la oportunidad para otro, pero lo que estoy loco también por dentro, porque suena la trompeta para salir volando. Volando a los brazos de nuestro Salvador. Por la fe no fue traspuesto para no haber muerto y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Lo lindo de no es que no solo Dios se agradó de él, sino la vida de no era un testimonio para las otras personas. Y la fe produce eso, la fe produce una vida diferente. La fe hace que nosotros actuemos de una forma diferente, que hablemos de una forma diferente, que vivamos de una forma diferente. Y eso es lo que ocurría con la vida de Enoc. Y dice aquí la palabra, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Ya puse aquí para ir guiándome por el tiempo. Enoc desapareció porque le llevó Dios, dice la palabra de Dios. Muchas tradiciones judías y cristianas muchas veces hacen Enoc, vamos a decir, como si fuera una persona
que tuvo revelaciones espectaculares. Algunas personas hablan como si tuviera una relación esotérica con Dios y todas estas cosas. Judas lo reconoce como un profeta en Judas, los versos 14 y 15. Pero el valor de las profecías atribuidas a Enoc es algo incierto. Lo que sí es cierto es lo que la Biblia dice, que Dios se complació. Dios vio un hombre de tanta integridad que se lo quiso llevar él mismo con él. ¿Cuántos dicen amén? Y me gusta pensar esto muchas veces, es que cuando nosotros estamos listos, a Dios en ocasiones le gusta llamarnos a nuestra presencia. Se acabó tu tiempo, es hora de que estés conmigo. Y eso es para nosotros, contrario a lo que muchos piensan, lo mejor. Ahora la Biblia también me aclara aquí una cosa, sin fe es imposible agradar a Dios. Así como Enoc agradó a Dios, una persona sin fe, es imposible que pueda llegar a agradar a Dios. Dice que el que cree en el Señor, el que profesa creer, tiene que creer que le hay y que es galardonador, o sea que es recompensa a todas aquellas personas que le buscan. Y estos elementos parecen ser algo simple, pero tristemente hay muchas personas que aún cuando profesan ser cristianos, actúan de una forma completamente diferente. Actúan como si no hubiera un Dios. Actúan de una forma delante de las personas y de otra forma detrás de las personas. Actúan incluso en su vida como si el Señor no fuera galardonador de aquellas personas que le buscaran. Hermanos, dice la Biblia que nada de lo que hagamos para el Señor quedará sin recompensa. Y no es que estemos haciendo cosas para Dios porque queremos hacer un negocio o un trueque con Dios, sino porque Dios mira nuestras vidas, Dios mira la actitud de nuestro corazón, Dios ve cómo cada uno de nosotros estamos pensando incluso, cuáles son las motivaciones que nos están llevando, porque las acciones muchas veces las personas tienden a idealizar las acciones. La Biblia dice que si yo entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo entregase mi cuerpo para ser quemado, de nada. Yo puedo hacer, yo puedo vender todo lo que tengo y darle a los pobres, que si no es el amor lo que me motiva, no sirve para nada. Dios está mirando las intenciones de nuestro corazón y por eso miró a Enoch de esta forma. Y me gusta ver que la Biblia cuando lo pone en esa galería de hombres de fe y ve a Enoch y dice, Dios le agradó tanto que se lo llevó para que él no viviera la muerte. Continúa aquí la Biblia hablándonos de otras personas como Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, Noé recibió un mensaje de Dios. Le voy a decir una cosa, que nosotros somos los Noé de esta generación. Porque cada uno de nosotros hemos recibido un mensaje de Dios. Hemos recibido un mensaje para una generación que se está perdiendo. El mundo en que está viviendo en tanta oscuridad como el mundo en los tiempos de Noé. El mundo contemporáneo a todo lo malo le están llamando bueno. Es que están cambiando el orden de todas las cosas. Y a usted y a mí, muchas veces cantamos, a veces en canciones y demás, que somos embajadores del Señor, que hemos sido comisionados y que somos soldados del Señor. Y cuántas veces en un himno, un cántico, lo que sea, o leemos la Biblia, nos emocionamos con aquello, con el llamado, y a veces vemos la gran comisión y demás y decimos, oh, qué va, somos, el Señor nos ha dado y el Señor nos ha comisionado y nos ha mandado y nos ha ordenado y nos ha dicho, no sugerido, el Señor no sugirió, el Señor te mandó. Que vayamos, que hagamos discípulos, que prediquemos el evangelio a toda criatura, que lleguemos hasta lo último de la tierra, que seamos ejemplo, que seamos luz en este mundo, que seamos sal en medio de esta tierra. Y muchas veces lo decimos de forma, vamos a decir, hasta intelectual, o a veces lo decimos de forma oral, pero no lo vivimos en nuestras vidas. Noé recibió una advertencia de Dios y se lo tomó bien en serio. Hermano, tómate bien en serio la advertencia que Dios te da, porque el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando. Y Noé fue advertido por Dios. Noé, voy a mandar un diluvio. Noé, prepara un arca.
no había llovido por la tierra. Lo que Dios le estaba diciendo a Noé iba en contra de la razón y es por eso que Noé tenía que creerlo. ¿Por qué? Por fe. Porque si algo nunca ha ocurrido para nosotros es una cosa, ¿qué? Improbable. A veces hasta imposible a la hora de pensarlo. Pero cuando se trata de Dios, todo lo que Él diga es posible y va a ser. Y Noé entendió esto. No se veía lo que venía, pero Noé le dijo a sus hijos, arriba, hacha en mano, vamos a cortar palo. Y empezaron a cortar madera. Y empezaron a armar aquello. Y la gente a burlarse. Y la gente a reírse. Y Noé, no solo a través, muchas veces decía pregonero de justicia. Le voy a decir una cosa. Hay varios comentaristas que hablan que si Noé habló o que si Noé vivió o si Noé ejemplificó. Yo digo que Noé a través de su vida fue un gran mensaje para todo el mundo. Un hombre que obedeció y creyó a Dios y la fe le fue contada por justicia. Dice que él con temor preparó al arca. O sea, temor no de la gente, no le importaba a la gente. Él tenía temor de una sola persona y es del Señor. Hermano, con temor cumple el llamado que Dios te ha dado. Dios te ha comisionado, Dios te ha llamado en medio de esta generación en la cual estamos viviendo. Tenemos un mensaje y no podemos callarnos. Y si tú no hablas, Dios se va a buscar a otro que lo haga. Haz la parte que te corresponde. Él creyendo preparó el arca. Hermano, porque eso es lo que hace la verdadera fe. La verdadera fe no se queda pasiva. La verdadera fe se pone en acción y siempre va a hacer algo. Noé no se quedó de brazos cruzados. Ay, sí, Señor. Bueno, cuando yo vea que se arme una nube, yo voy a moverme. Noé le tomó años y años, muchos, preparar esa arca. ¿Cuántas burlas habrá soportado? ¿Cuántas veces las personas se burlan de nosotros y dicen, sí, ustedes están esperando al Señor Jesucristo toda la vida? Llevan años y años diciendo que Cristo, hermano, Cristo está a las puertas. Como Noé estaba esperando diluvio, nosotros estamos esperando al Señor y Él está a la puerta. Y la puerta de este mundo, igual que la puerta del arca de Noé, está a punto de cerrarse. Seamos como Noé y creamos a Dios. Y por su fe, dice la Biblia, que condenó el mundo. Y no es que él predicó sermones de condenación para el mundo. Estuve leyéndome hace un tiempo un libro y decía, no, porque Noé se puso a predicar sermones. Yo no sé de dónde sacó. Dice la Biblia que por su fe condenó al mundo. Por la simple conducta de Noé como un hombre santo de Dios. Aún sin predicación alguna, su vida era un mensaje tan poderoso que tocaba las vidas. ¿Sabe qué? Eso es lo que dijo Martín Lutero. Martín Lutero le preocuparon dos cosas grandes en su vida. La primera de ellas tuvo que ver con la salvación. Cuando él se dio cuenta que la salvación no era por obra, sino por gracia, y él se movió a cambiar y a reevaluar y a estudiar la Biblia, cuando él se encontró con esa enseñanza en Romano y todo eso cambió su vida, clavó sus 95 tesis. Pero la otra gran preocupación que tenía Martín Lutero, porque un día le preguntaron, es andar de una forma correcta delante de Dios. Su vida, su testimonio. Y Martín Lutero dijo una expresión hace muchos años atrás, cientos de años atrás, que dijo, tus hechos hablan tan alto que no me dejan oír tus palabras. Hablando de la importancia y la influencia que tiene nuestro estilo de vida en aquellas cosas que nosotros estamos diciendo. Yo creo que el testimonio más grande que nosotros podemos encontrar en la Biblia de una persona que quizás no habló tanto, pero su vida demostró, fue Noé. Pacientemente, él honró, él siguió a Dios, él obedeció a Dios. Y aunque los otros del mundo, los otros agentes del mundo en el cual vivía corrían en el desenfreno de todas las otras cosas, él se mantenía persistente en pos del llamado que Dios le había hecho. La fe de Abraham condenó de Noé condenó al mundo. Ahora también viene en la porción que nos corresponde la vida de Abraham, la vida de los patriarcas, y ahí me habla de la obediencia de Abraham y la vida que tuvo a través de la fe. Como Abraham, habiendo sido llamado, obedeció. Salió del lugar que había de recibir como una herencia para algún lugar en el cual Dios le había prometido una herencia. En otras palabras, Abraham dejó lo cierto por lo aparentemente incierto.
Hay un adagio popular hispano que dice, es mejor pájaro en mano que qué. ¿Usted lo sabe? Que 100 volando. ¿Sabe qué? Yo no creo esto. Yo creo que es mejor. Cuando Dios te dice algo, aun cuando te parezca que eso está volando, es mejor seguir a Dios y deja lo que tienes en la mano. Abraham estaba muy cómodo en Ur de los Caldeos. Ahí estaba establecido. Ahí estaba su familia. Ahí él estaba, era una persona acaudalada. Tenía la herencia de su padre. Tenía todo aquello de lo cual agarrarse. Pero cuando Dios lo llamó, él dejó todo a un lado. Y lo dejó por fe. Y caminó por fe. Y esperó años y años para ver alguna de las cosas que Dios le había prometido, porque no lo llegó a ver todo. Porque había cosas que eran para él y otras también para su descendencia. Pero lo lindo es que Abraham lo creyó. Y fue una persona que a través de su vida manifestó su fe. Y no voy a detenerme mucho en Abraham, y quiero detenerme en otra persona que se habla menos que Abraham. En los versos 11 y 12 me habla de otra persona aquí también de fe. Interesante. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de su edad. ¿Saben qué edad tenía Sara cuando concibió? ¿Y cuando parió? ¿Saben cuándo? 89 años. Concibió con 89 años. Creo que aquí ninguna hermanita de las más ancianas tenga 89 años. Imagínese usted que a la más ancianita que tengamos aquí conciba y que Dios le dé fuerza para parirlo, necesaria, parirlo. Bueno, hermana, imagínese usted. No creo que tenga 85. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. Dice, ¿para qué? Para concebir. Y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, este ya casi muerto. ¿Y quién era ese uno casi muerto? De Abraham. Si Sara tenía 89, ¿cuánto tenía Abraham? 100. Yo estaba picando los 100, 99 para 100. Dos milagros en uno. Tres, la concepción, bueno, el embarazo. Bueno, a las mujeres hoy les llaman de alto riesgo. Cuando usted pasa una edad determinada, uno, no sé, aquí en Cuba después de los 37 años se llaman de alto riesgo. 37 años, usted se embaraza y va para el hospital los 9. ¿Por qué? Dicen que es alto riesgo para la vida de la madre y del bebé. Y los meten en hospital. Imagínese una mujer de 89 años, eso no lo tiene ni que decir, eso le dirán. Miren, lo interesante de esto es la expresión por la fe de Sara. Una pregunta que le voy a hacer. ¿La fe de Sara fue perfecta? ¿Quién me puede decir si la fe de Sara fue perfecta? Cuando usted va a analizar a Sara, lo primero que hace cuando recibe aquella promesa, dice, se escondió detrás a reírse. Estoy riéndome de una forma rara, ¿no? Tratando de imitar la risa de una mujer. Primero se rió, ¿cómo? De duda, de incredulidad. Y en Génesis capítulo 18, versos 9 al 15, fue reprendida por el ángel y trató de decir hasta mentira y todo en el asunto. No, yo no me reí, no, tú sí te reíste. Ahora después se rió, pero se rió de felicidad. En Génesis 21, capítulo 6, la vemos riéndose ya de gozo y felicidad. Sin embargo, dice la Biblia, aunque la fe de Sara no fue perfecta, fue alguien que creyó que era fiel quien lo había prometido. Aun cuando le pareció que era una cosa imposible, llegó a confiar en el Señor. Muchas veces nuestra fe escasea. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces, a veces cuando nos enfrentamos a circunstancias difíciles y que nos parecen nosotros imposibles para este momento, tristemente, a veces como Sara, escasea la fe. Y tengo una palabra para usted. Usted puede ser como Sara, que quizás en un momento le flaquee la fe, pero tiene que ser como Sara, afirmarse y confiar en quién es quien se lo ha prometido, que es el Señor. Ella creyó que era fiel quien lo había prometido. Tener fe se reduce a esta expresión: hay que creer que Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Hay que creer que Dios es fiel.
fiel y capaz de cumplir cada una de sus promesas. Eso fue lo que le dio fuerza a Sara para poder concebir. Eso le dio la fuerza a Sara para poder seguir adelante y cumplir el plan que Dios tenía para con su vida. Y cumplimentar esa preciosa promesa que Dios dijo que le daría como las estrellas del cielo en multitud serían los descendientes de Abraham. Le digo que muchos de nosotros somos descendientes de Abraham y a lo mejor usted ni lo sabe. Somos descendientes muchos de nosotros de Abraham y a lo mejor hasta usted y no lo sabe. Por esa fe de Abraham y de Sara nacieron miles, nacieron millones de descendientes. La fe de Abraham y Sara tuvo impacto y ha tenido impacto y sigue teniendo impacto en más vidas de lo que ninguno de ellos incluso pudo haber soñado en aquel tiempo. ¿Y qué nos enseña a cada uno de nosotros la fe de Abraham y Sara? Conforme a la fe dice que murieron todos estos sin haber recibido lo que habían prometido. Muchos de ellos no llegaron a verlo todo. Muchos de ellos dice que lo miraron de lejos. Muchos de ellos, dice aquí la palabra de Dios, que lo creyeron, lo saludaron, lo confesaron. Y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Cuántos de los que están aquí son ciudadanos? Levanten la mano todos los que son ciudadanos. ¿De dónde eres ciudadana? Ah, del cielo. ¿Algunos ciudadanos americanos, mexicanos, chinos? Yo creo que todos nosotros, si somos hijos de Dios, somos ciudadanos. Tenemos una ciudad, tenemos una patria mucho más grande que América, mucho más grande que Cuba, mucho más grande que Colombia, mucho más grande que México, mucho más grande que cualquier otra, y es la patria celestial. La Escritura nos dice cómo Abraham, cómo Sara, cómo todas estas personas vivieron como extranjeros y peregrinos. ¿Sabes lo que es un extranjero y un peregrino? Yo soy extranjero en esta tierra de Estados Unidos. ¿Qué significa que soy extranjero? No pertenezco a este país. Tengo muchos hermanos aquí, me gozo con cada uno de ustedes, pero no tengo una residencia permanente en este país. Un extranjero y un peregrino es una persona, y todavía hoy en el mundo, ya hoy casi no se conoce la palabra peregrinaje, salvo el Camino de Santiago y algunos peregrinajes que hay en el mundo árabe. Hay muy pocos peregrinajes hoy en Jerusalén y demás. O sea, las personas de otros países van a ciertos lugares a cumplir cierto propósito, ya sea religioso, ya sea turístico, ya sea eso, la gente usa ese tipo de estilo de vida. Van a un lugar por una X cantidad de tiempo y después se van a este lugar. ¿Qué significan? Aunque pasan por ese tiempo, por un lapso de tiempo, no pertenecen a ese lugar. ¿Sabe qué? Eso es lo mismo que somos cada uno de nosotros. Estamos en medio de este mundo, pero no somos de este mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, también me habla de lo mismo. Pedro habla del mismo, somos extranjeros. Pedro dice que somos peregrinos y advenedizos. Incluso está diciendo alguien que ha sido recibido, pero que no es parte de la familia. ¿Y saben qué? Esa es la forma como cada uno de nosotros debemos vivir en este mundo. Debemos vivir como personas que pertenecemos y somos ciudadanos de una patria que es celestial, mucho mejor de lo que se puede tener en este mundo. El otro día, hablando con una persona en el pueblo de nosotros, se compró una casa grande y demás, y me hablaba de la casa, y la demás le decía, ¿sabes qué? Yo tengo una casa quizás hasta más grande que esta. Me digo, ¿verdad? Le dije, sí. ¿Y dónde está? Le dije, bueno, yo sé dónde está, todavía no la he visto. ¿Cómo? ¿No la has visto? Compartiendo con él, decía, no la he visto. Porque el Señor está preparando lugar para nosotros. Y yo sé que lo que Él está preparando para mí, no hay mente ni de arquitecto, ni de ingeniero civil, ni de nada que lo puedan concebir. Y no es porque Él está preparando lo mejor para cada uno de sus hijos. El Señor se lo dijo, os conviene que yo me vaya porque voy a preparar lugar para vosotros. ¿Cuántos dicen amén? En este mundo, hermano, estamos de paso. Aprovechemos el tiempo. Demos ejemplo de nuestra fe, porque el ejemplo de nuestra fe puede impactar a otro. Y si es necesario, hablemos.
Muchas veces cuando somos ejemplos, a veces no tenemos ni que hablar porque las personas se van a acercar. Esa fe de Sara, esa fe de Abraham, es una fe que se afianzó a lo que Dios le había prometido aún sin haberlo recibido. Dice, porque los que esto dicen, dice claramente, dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. No se aferre a las cosas de este mundo. Todo lo que tenemos en este mundo, hermano, se queda en este mundo. Tenemos algo precioso que Dios ha preparado para cada uno de nosotros y está con Él. Dice que todos estos murieron sin haberlo recibido. Nosotros tenemos más cerca de la salvación que cuando creímos, dice la palabra de Dios. Dios tiene ahí para cada uno de nosotros. Dios está dándonos a cada uno de nosotros un llamado especial. Y cada uno de nosotros tenemos, hermanos, que dejar que todas esas preocupaciones, todas esas preocupaciones que muchas veces traen a nuestra vida desánimo, todas esas preocupaciones que traen a nuestra vida a veces tantas tristezas, tantas amarguras, echarlas a un lado y agarrémonos del Señor, confiemos en Él, confiemos en su palabra. Todo lo que Él nos ha dado es verdad. En el Señor todo es amén, como dice la palabra de Dios. Todo va a ser así. Y es verdad que la situación del mundo contemporáneo del cual estamos viviendo está difícil y se va a poner más difícil. Pero nosotros no podemos actuar como los que no tienen esperanza. Tenemos que actuar como el pueblo que somos, el pueblo de Dios. Un pueblo santo con un llamado santo, con una misión santa y con un propósito específico, y es glorificar a Dios. Él quiere glorificarse en nuestra vida, pero Él también quiere glorificarse a través de nuestra vida. Seamos gente de fe. Cuando el desánimo venga a su vida, háblele a ese desánimo de cuán grande es el Dios en el cual usted cree. Y hay muchísimos ejemplos. A mí se me acabó el tiempo. Henry me advirtió del tiempo y que no me pasara del tiempo y ya se me acabó el tiempo. Y estoy a mitad. Y nos vamos a quedar. Y los exhorto a terminar de leer Hebreos capítulo 11. Y los exhorto a llenarse de esa misma fe que estos que están aquí en la Biblia, que están puestos como ejemplo para cada uno de nosotros, vivieron. Lo precioso es que Dios los llama y los llama una galería. Galería de héroes de la fe. Algunos le dicen héroes de la fe y demás. Le voy a decir que a Abraham, le voy a decir que a Sara, le voy a decir que a Enoch, le voy a decir que a Abel, le voy a decir que Jefté, Sansón, José, Moisés, los padres de Moisés y todos aquellos que están ahí en la galería de los héroes de la fe. Era gente como tú y gente como yo. Pero marcaron una diferencia porque se atrevieron a creer, a descansar y abandonarse por completo en las promesas que Dios había dado para su vida, pero también cómo Dios los iba a usar a cada uno de ellos. Déjese usar por Dios. Es verdad, las circunstancias están malas y se van a poner peor. Y no es que soy pesimista ni demás, se van a poner peor. Y las condiciones no solo en América, en el mundo entero se van a poner peor. Y es tiempo de agarrarnos todavía más y más del Señor. Vamos a orar. Padre, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe como la fe de Abraham, como la fe de Enoch, como la fe de Noé. Aumenta nuestra fe para creer y abandonarnos por completo en tus manos y creer en cada una de tus promesas. Y Señor, darte a ti el crédito, Señor, y saber que tú estás en control de todo en nuestra vida. En medio de este momento de desesperanza, en medio de un momento de preocupaciones, en medio de un momento que trae desánimo, Señor, tráenos el ánimo.
Ese ánimo que viene a través de la fe en ti aumenta nuestra fe para creer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Tenemos un Dios grande que hace posible lo que parece ser imposible. Y Dios nos llama a creerle porque Él es grande. Vamos a cantar.
Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Tenemos un Dios grande que hace posible lo imposible, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre mío. Ayuda nuestra incredulidad, Dios mío. Ayúdanos a crecer cada día más y más en fe, mi Dios, a través de tu palabra. Oh, Señor, que podamos ser un pueblo que tiene la seguridad de que tú eres grande, de que tú contestas nuestras peticiones, Señor. Oh, mi Dios, y quieres glorificarte a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor. Amén. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Si alguno de ustedes tiene alguna necesidad de oración o si necesita oración, Pastor Tito y algunos hermanos estamos disponibles, podemos orar con ustedes, simplemente acérquense a nosotros. Y lo otro es que el Señor los lleve con bien a sus hogares, ese es el deseo de nuestro corazón y nos pudiésemos ver el próximo sábado. Amén.